chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Siege. Amigos, estamos en los test server. Ha pasado un día desde el vídeo que acabáis de ver justamente ahora de jugando la Ranked 2.0. Y amigos, hoy es descansado, la verdad es que bastante bien. Llevaba 3 días haciendo unas 13 horas diarias de directo de Rainbow Siege con el tema Dross, pero hoy jueves tocaba descansito. También te digo, no he parado en toda la mañana, ¿vale? He tenido que hacer unos cuantos recatos y todo eso. Y gente, antes de empezar con esto, decir, amigos de repartidores, alias correos, no salgo de casa nunca, pues el día que salgo, oye, no estás en casa, no te podemos entregar el pedido. El repartidor, digo, no me lo voy a creer, amigo. Digo, y luego sabes lo que ha pasado, gente, que justamente estaba en la peluquería, vale, que me he hecho aquí así mis cositas, que si no sé qué, la barba, el pelo. Y el tío, o la tía, en vez de coger y llamar, me da un toque. Y luego, claro, le vas a mandar un mensaje, lo vas a llamar de vuelta y te dice, bueno, es un contestador y, oye, pues ya te volverá a contactar contigo el repartidor. Digo, ah, pues está muy bien, la verdad, está muy bien la cosa, está estupendo. Pero bueno, gente, estas son las recompensas, todas las recompensas que tendremos en la Ranked 2.0. Por esto, ya os enseñé un poquito todo esto, ¿vale? Ya que, bueno, en fin, hay cositas. Vale, si le damos justamente a recompensas de rango, ¿vale? Justamente tenemos por aquí todas las recompensas. Para la gente que no sepa qué es esto del TS y por qué estoy jugando con la Ranked 2.0, el TS son los servidores de prueba de PC, ¿vale? Donde se pueden probar todas las novedades antes de que llegue de manera oficial. ¿Cuándo vendrá todo esto de manera oficial? Ya seas de España, México, Perú, la Conchinchina o Nicaragua, ¿vale? Llegará el día 6 de diciembre si no hay ningún tipo de retraso, ¿vale, amigos? Pero bueno, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar con el tema de recompensas? Como ya sabéis, actualmente tenemos, actualmente en el día 6 de diciembre tendremos la temporada de Solar Raid. Tendremos, bueno, todos estos rangos, la verdad. Y por cada rango, como veis, tenemos 5 divisiones, exceptuando, como estáis viendo, Champion, ¿vale? O campeones. Pero bueno, como estáis viendo, hay cobre 5, bronce 5, plata 5, oro 5, platino 5, esmeralda 5, diamante 5, pero campeones solo hay uno como tal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que actualmente vamos a tener todos los rangos. Bueno, hasta ahora siempre hemos tenido el rango, mejor dicho, el amuleto del rango al que mayor habíamos llegado, pero ahora tendremos absolutamente todo, ¿vale? Si llegamos, por ejemplo, hasta... ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Si llegamos, por ejemplo, a esta plata, tendremos el amuleto de cobre, amuleto de bronce y amuleto de plata. ¿Qué llegamos a esta platino? Tendremos cobre, bronce, plata, oro y platino. Y ya no solo los amuletos, sino como estáis viendo justamente por aquí abajo, tras cada recompensa, o en este caso, tras cada... bueno, ¿cómo decirlo? Tras cada división, ¿vale? Tendremos todas estas recompensas. Lo que no entiendo muy bien, gente... Ah, bueno, sí, acabo de entenderlo, ¿vale? Es... Vale... Caramelo, si yo paso de cobre 5 a bronce, me dan absolutamente todo. Como estás viendo justamente por aquí, no, ¿vale? Si tú llegas hasta cobre 5, te darán el amuleto cobre 5. Si tú llegas hasta cobre 4, te darán el amuleto de cobre 5 más el, bueno, más este alfa pack, ¿vale? Si también llegas a cobre 3, te darán esta recompensa, esta de aquí, y también el fondo de la tarjeta de cobre 3. Si llegas a cobre 2, como veis, justamente te darán también otro alfa pack. Y si llegas a cobre 1, también te darán este cobre 1, mejor dicho, perdón, este alfa pack, ¿vale? ¿Qué ocurre si nosotros, por ejemplo, llegamos hasta esmeralda? Pues tendremos todas las demás recompensas anteriores, ¿vale? Por ejemplo, como estáis viendo, en este caso aquí te dan el fondo de la tarjeta, que esto es para ponerla detrás, bueno, en el personaje como tal. Esto está bastante guapo y ya era de cuestionar esto, porque esto es algo que lleva existiendo en League of Legends pues desde, pues, a saber cuándo, la verdad. Pero bueno, en la tarjeta de los operadores podrás poner tanto el fondo de la tarjeta de cobre, vamos a verlas todas porque son una pasada. Tenemos también la de bronce, tenemos, como veis, la de plata, tenemos la de oro, que joder, la de oro, no voy a callarte, es que está guapa, no voy a callarte, está guapa. Tenemos también la de platino, que como veis el simbolito ya empieza a cambiar un poquito, vale, vais viendo justamente por aquí. Tenemos la de esmeralda, que como veis en este caso es entre medias de platino y diamante, nuevo rango, vale. De diamante, está bastante guay. Y champion, en este caso este se ve curioso, te cuento menos. Pero bueno, amigos, en este caso dice paquete alfa. No se sabe qué tipo de color van a tener estos paquetes o estos alfa packs. Simplemente te van a dar alfa pack. No te van a dar, como por ejemplo ocurría en los battle pass anteriores, que tenías a lo mejor alfa pack eran épicos, alfa packs dorados. Aquí no, aquí son aleatorios, ¿vale? Es que te puede tocar a todo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, gente? Si vamos a pasar o llegamos, por ejemplo, hasta esmeralda, que va a ser en este caso, bueno, si llegamos hasta diamante, vamos a tener 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, perdón, 16, 17, 18, 19, 20, 21 alfa pack extra. Vas a tener 21 alfa pack extra más el amuleto de diamante, amuleto de esmeralda, amuleto de platino, amuleto de oro, de plata, de bronce y de cobre, ¿vale? Solo vamos a tener un amuleto, eso hay que entenderlo, vamos a tener un amuleto por, ¿cómo decirlo? Por rango, ¿vale? No vamos a tener el amuleto de cobre 5, cobre 4, cobre 3, no. Como estás viendo justamente por aquí, en el, cuando tú llegas a cobre 5, que de hecho empiezas en cobre 5, para, por eso estoy en cobre 4 aquí, ¿vale? Cuando tú comienzas en cobre 5, ya de primeras obtienes el amuleto de cobre 5, ¿vale? Eso ya te lo dan de primeras, ¿vale? El siguiente amuleto sería en bronce, como veis, ¿vale? Esto va por niveles. Si estás en cobre 5, este, cobre 4, este, este, así. Gente, la verdad es que como tal, no hemos estado de recompensas por ranked. Está guay, la verdad. Es algo que debería haber metido hace mucho tiempo. Ya era hora de que literalmente te metieran o te dieran esto, la verdad. Para mi gusto, no es lo que esperaba, ¿vale? El tema de las recompensas, pero no me disgusta, ¿vale? O sea, está bien, es algo guay. Estamos bien, ¿vale? Yo ya en su momento, igual, cosa, yo que sé, hace cosa de un año, dos años, dije, tío, si llegaba o si llegamos a diamante como tal, igual que nos den 10 alfa pack. Si llegamos a, yo que sé, a platino, nos den otros 5. Si llegamos a tal, no sé cuánto, y así. Pero bueno, al final está bien, porque digamos por cada rango como tal, vamos a tener, como veis, 3 alfa pack. Está bien, la verdad. Lo más chulo, yo creo que va a ser el fondo de las tarjetas, porque cada uno va a ser eso espero, que es totalmente distinta en cada temporada. Así que, oye, la verdad es que ni tan mal. Amigos, si queréis que juegue esta Ranked 2.0 nada más empezar con la Season, pues a ver, de primera es decir que he estado jugando estos días, bueno, estos días, estuve jugando el día de ayer, ¿vale? Justamente a Ranked 2.0. Me han gustado bastante, me han vuelto, y esto lo quiero decir de aquí, me han vuelto las ganas de jugar Ranked, ¿vale? Que para la gente que diga, no, es que vas a empezar el Road to Demo y vas a abandonar como otras veces. Amigos, es que me sudaba, no ganarte, la polla de jugar Ranked. ¿Por qué? Me suda la polla el rango, el tema del rango ese me suda la polla. Pero ahora, si dan recompensas, como ya sabéis, yo en este caso, en la cuenta principal tengo actualmente unos 200 y algo alfa pack. Amigos, si me meten recompensas de ese estilo, o fondo de tarjeta, cosas de este estilo, pues igual sí que me dan ganas. Ahora, si la única recompensa que hay es que, no, es que mira, tienes aquí en una estadística que eres diamante, me suda los cojones. O sea, que me da exactamente igual. En la temporada anterior, cuando Pablo me dijo, Pablo, o sea, Caramelo o Melo, hacemos el resto de Demon, venga, va. Yo se ve que yo le iba a abandonar. Hicimos un total de 35 episodios. Llegamos a Platino 2, es la Platino 1 porque ya había sido antes tal. La gente ahí, mucho hate, mucho no sé qué. Me suda la polla, amigos. En este caso, voy a hacer el Road to Diamond. No me engañaros, literalmente para farmear los Alpha Pack. Es que me da exactamente igual el rango. O sea, nada más que quiero farmear los Alpha Pack y los fondos. Nada más, o sea, es que no, me da igual. O sea, como vosotros veáis que yo actualmente no tengo ese cero, cero, ¿cómo decirlo? Cero espíritu competitivo a nivel de diamante. Porque es que me da exactamente igual, la verdad. Yo ahora voy más que voy a... Alpha Pack, Alpha Pack, y obviamente a contenido de ese estilo, la verdad. Pero bueno, gente, obviamente dejadme en los comentarios qué opinas al respecto de todas estas nuevas recompensas. Y en fin, por cierto, un pequeño spoiler, que bueno, estos son los tesis y no influyen mucho. He estado un poco probando todo esto. Hemos hecho, como veis, 4 partidas. Ah, no, perdón, 6 partidas. 4. Ah, 4 derrotas. Ah, pues no lo sabía, la verdad. Hicimos 6 partidas, 4 derrotas, 2 victorias. He estado un poco testeando un poquito todo, la verdad. De momento no sé cómo funcionan realmente las ranked, pero las 2 partidas que gané, en una quedé carrileando 7 algo y en otra quedé tercero con 2 a no sé cuánto. O 4-4, no recuerdo, la verdad. En ambas me dieron 80 puntos. Luego cuando perdí me quitaron solamente 7 puntos o 9, dije. O sea, dije, ¿qué cojones? Pero bueno, ya testearé todo esto, ¿vale? Vamos a seguir probando con todas estas vainas. Pero bueno, igualmente, lo dicho, decir nuevamente que estoy bastante ilusionado con el tema de Road to Demon. Y voy a decirlo aquí claramente, la verdad. Ayer cuando estuve jugando todas las ranked y tal, me volví o sentí esas sensaciones de cuando yo estaba jugando antiguamente, que estaba ilusionado por jugar, la verdad. Así que no quiero decir nada, pero me tiene bastante ilusionado este sistema de Ranked 2.0 por cómo está hecho de momento y porque, bueno, porque es la novedad, yo creo. Pero bueno, mola bastante. Amigos, un placer en el siguiente vídeo, como es mejor. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo. Te veo.